Los apagones, eso nosotros tenemos que medir precisamente en los lugares que están sucediendo. Ustedes saben que ahora estamos en una ola de calor muy fuerte. Eso no es ninguna excusa para nosotros como autoridades no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Pero también se sabe que a nivel nacional no se han hecho, ni tampoco en los 4 años pasados, ni en los otros años anteriores, las inversiones necesarias para que esas averías, que son las que realmente producen esos apagones, pues no sucedan de la manera que están sucediendo, porque ahora hay una sobredemanda debido precisamente tanto al crecimiento económico como también por las temperaturas tan calurosas. Sin embargo, lo bueno que tenemos que decir es que ya esas inversiones se están haciendo, estamos avanzando para cada día nosotros poder garantizar un servicio de electricidad más seguro, más estable para todos los dominicanos y todas las comunidades. Se habla de privatizar las EDE. ¿Qué opinas sobre eso? Es que se ha confundido eso de privatizar. Lo que nosotros estamos haciendo es definitivamente las 3 sedes, a la cabeza con don Celso Marrancini, es mejorando la administración, instalando más medidores y, por supuesto, un llamado a toda la población dominicana. Tenemos que pagar nuestra factura eléctrica. Es un servicio que realmente cuesta, le cuesta al Estado Dominicano, y sabemos que hay muchas personas que lamentablemente, bueno, pues no están pagando. Sobre la iniciativa.